set my heart afire. Hola chicos, buenos días. Estoy subiendo menos stories porque entre Twitch y tal es que voy de culo, pero estoy bien. Estoy bien de salud, estoy bien de todo. Gracias por preocuparse. En verdad no me había preguntado nadie, pero... Esta semana intentaré subir algo al canal principal que creo que ya va tocando. Pero bueno, me lo estoy tomando más con calma y a gustísimo que estoy. A gustísimo. Viva Andorra. Vamos a ver, señora gente, ¿por qué me multa? ¿Por qué me multa? ¡Si no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Ah! Que no se permite gente sexy a partir de las 8. Bueno, múlteme. Múlteme porque... Múlteme. Cadena perpetua me merezco. Esta mierda que se está haciendo famosa, coño. Tengo que ir pulsando en los colores que sean diferentes, ¿vale? De estos hay uno que es diferente y es este, ¿ok? Ahora este, luego este. Joder, soy bueno, ¿eh? Este. Cuidado, ¿eh? Aquí. Este. Pues soy buenísimo. Aparte de estar buenísimo, soy buenísimo. Este. Cuidado, ¿eh? Estos son iguales. ¡Pero si no hay diferencia! ¿Qué ha pasado? A ver, espera, que me pongo las gafas. Ahora te vas a cagar, hijo de puta. Este. ¿Ahora qué, juego de mierda? ¿Ahora qué? Hostia, este. ¿Ahora qué, juego de mierda? Ahora te mamaste, ¿eh? Este. Buah, es que voy sobrado, ¿eh? Este. Uy, aquí la he cagado, ¿eh? ¿Cuál es diferente? ¡Pero si son iguales, tío! ¡Vete a la mierda! Dominar y carajo. Dominar y carajo. Tal. Mía. Ok. ¡Ah! Personaje de GTA roleplay soy. A ver. Esto se para automático, lo tengo que de Juárez, Emilio. ¿Cómo quieres que te mate? ¿Cómo que Emilio? Bueno, dice una frase y todo. A ver. Qué bueno. Superano ardiente, ha dicho. Volkov. Es que yo no escucho la frase hasta que no se ha subido. A ver. Esto es buenísimo. Me paso el día muerto, joder. No sé la frase que habrá sonado, voy a escucharla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gustavo!
Yo soy de Juárez, ¿cómo quieres que te mate? Por favor, Gustavo. Vamos, Gustavo. ¿Vamos? Buenas, gente. Estoy Horamio. Segismundo. ¡Problemas! ¡Me los como! ¡Horacio! Amigos, solo quería desearos un feliz sábado, que todos vuestros sueños se hagan realidad y ya está. Hola, mi amor, ¿qué hace un sábado tú solo? ¿Quieres un poquito de un poquito? ¿Te parece un sí o no? ¿Qué tipo de payaso soy? A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta madre que me parió! Han caído dos y Wilson está aquí. ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Así lo puedo! ¡Está tapándome! ¡Todo de Bueno, pues bien jugado, chavales. Es lo importante, ser un equipo. Venga, hasta luego. Buenos días, amigos. Mira que llevo un rato despierto, ¿eh? Pero siempre, absolutamente siempre, me pasa lo mismo cuando me hago el primer café de la mañana. Y es que enciendo la cafetera sin cápsula de café. Ahora sí que sí. ¿Cómo os gusta a vosotros el café? Yo lo hago de la siguiente manera. Sí, tengo la encimera un poco llena de mierda, disculpadme. Yo suelo tomarlo de la siguiente manera. En vez de azúcar le echo sirope de agave. Me gusta más el sabor y además dicen que es más sano. Echo como una cucharada y media o dos. Y para terminar le añado siempre canela. Mucha canela. Me gusta mucho el café con canela. Probadlo, si no tenéis sirope de agave en casa, echadle azúcar. Sabrá muy parecido. Lo dicho, sin leche, negro, largo, edulcorante y canela. Estoy planteándome hacer una lasaña caótica en el próximo vídeo de cocina. Decidme si os gustaría. Es una lasaña que no va por capas. Va por caos. Por cierto, Instagram me ha metido como una especie de soft ban por una de las anteriores historias donde decía que iba a vender porritos en el GTA, obviamente en el roleplay, pues como si vendiese... si vendiese en la vida real. Señores, hoy no voy a hacer directo y mañana tampoco, por los siguientes motivos. Mañana me tatúo. Mañana durante toda la tarde estaré tatuándome, así que no puedo hacer directo. Y hoy voy a estar escribiendo. Toca un poquito de guión hoy, me apetece escribir, así que dejamos el directo para jueves. Sí, no, jueves igual tampoco hago directo, claro, porque tengo que grabar. Qué complicada la vida del youtuber streamer. Jueves intentaré grabar por la mañana, pese a que tengo un par de reuniones, y así si termino a la tarde, pues hago directo a la tarde, aunque sea dos horitas, de 6 a 8. E incluso puedo terminar de grabar el vídeo en directo, puedo terminar de grabar los cromas. Este vídeo tiene varios cromas, voy a hacer varios cromas dentro del vídeo, entonces quizás los puedo grabar con vosotros, y así aprovechamos para hacer algún tipo de contest o parida, donde vosotros editéis esos cromas, metiendo lo que creáis detrás. Incluso podemos hacer algún concursillo en directo de a ver qué mierda hacéis, a ver qué cojones de croma montáis. Y ya luego yo monto los míos para mi vídeo, etcétera. You know.
buenos días. Ayer bajé a los perros a eso de las 8 de la tarde y me pilló el aplauso diario pues en la calle con ellos. Y la verdad es que ver eso, ver ese aplauso desde la calle da miedo, da mucho miedo. Porque de verdad, la gente te mira fijamente a los ojos mientras aplaude. ¿Sabes? No está sonriendo, no está alegre, no está disfrutando la vida, dando gracias por seguir aquí. No, no, están aplaudiendo en plan... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué haces bajando a los perros? Que no aplaudes, hijo puta. Ahora es la hora de aplaudir. Por cierto, nos da como un poco de rabia ver mis historias. Nos da un poco de rabia verme la cara y decir, joder, macho, es que es mucho más guapo que yo. Me gusta este filtro. Me parece original, me parece divertido. Pero hijos de puta. Me paso el día muerto, joder. Es Johnny, no Tony. Johnny, no Tony. Johnny. Me parto los cojones. Tony. Tony Melabo no tiene broma, no tiene jocosidad. Soy de Juárez, mira, ¿cómo quieres que te mate? Sin embargo, Johnny Melabo sí, ¿entiendes? Johnny Melabo, jaja, pues qué puerco. Es acojonante. En esta casa nadie me respeta. Pregunta, el ave creme este está caducado de 2019, es ave creme, o sea, no pasa nada, ¿no? Instagram, no vendo drogas, no vendo drogas, compañero, que no me hace falta vender droga. Deja de borrar mis historias por venta de drogas, que no vendo drogas. Para allá, hombre, ¡para allá, joder, puto perro de mierda! Sí, ahora no te hagas el tranquilito, ¿eh? Ahora no te hagas el tranquilito. Bueno, videito grabado. Esos compas ya están muertos. No más, no los han avisado. Acabo de grabar los cromas del vídeo que terminé ayer. Y estoy empapado de hacer gilipollas, saltando, brincando, gritando... Creo que sería una muy buena idea hacer un recopilatorio, aunque sea para el canal secundario, de todos los cromas que he hecho, dejándolos de libre uso, es decir, dejando el fondo verde, es decir, sin editar, para ver qué podéis hacer con ellos. Creo que puede salir algo realmente maravilloso. Hola a todos, amigos, buenos días a las 2 de la tarde. No sé qué coño pasa los fines de semana, que me pesa todo mil veces más. Estoy como agotado, destruido, cansado no, lo siguiente. En fin, estoy cocinándome un soba, a ver si me da un poquito de energía para el plan que tengo esta tarde, que es estar todo el día en el sofá viendo películas, jugando y leyendo. Amigos, vamos a grabar. Claro, me tengo que plantar zanahorias. No sé si se plantan o se recogen de los árboles. No sé, no estudié. Vale, se plantan, ¿vale? Aquí hay una semilla y entonces aparece la zanahoria y luego ya pues te la metes en el culo. O también te la puedes comer, ¿vale? No hace falta que te la metas en ningún sitio. 2, 3 y ya. Mira, vamos a hacer esto, recién levantado, me voy a ver el ojillo, recién levantado además, very easy, mira, pum, aquí está este, aquí estaría este, he de decir que llevo 2 días seguidos levantándome a las 7 de la mañana, muy orgulloso, esto aquí, esto es muy fácil, si eres gamer, esto es muy fácil, espérate, ¿qué coño es ahora? Este no, este aquí, este perfecto, es que se me va a terminar este stories porque, hostia, ¿cuál es? Este no. Este. Ojo. Yo es que soy miope, pero el tema de los colores, yo te los controlo. Tú veas un azul, este es el amarillo. Aquí está. Claro, es que el truco tú lo alejas y lo tienes. Se me ha terminado esta historia antes y yo veo así. ¿Cómo que no? Si es este, si le he dado. Pues si es ese, cabrón. Espectacular esto, que cuando guiñas, guiña contigo.
Tercer día ya, que me levanto temprano, muy orgulloso. Hey. Esto es un niño huérfano, va a una pizzería y dice... Póngame dos familiares. Mamá, mamá, me haces un bocadillo de jamón. Y dice ella, ¿York? Y dice él, sí. Turk. ¿Sabéis de qué murió Jack Sparrow? De un disparo. Mira, mira, cuando alguien te cuenta algo que no te interesa. Oh. Muchos me habéis preguntado qué soy, ¿no? Pues esto es... Tú te lo pones entre las piernas y hace... Brr, 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 brr. Así del todo, ¿no? Hace... Me gusta aquí los vídeos estos, las muchachas haciendo sus vídeos. Mi experiencia con el Satisfyer Pro 2. Se lo ponen en la oreja. En la oreja no hay que ponérselo, pero venga, va. ¡Locurón! Con el Satisfyer, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué dices? I'm watching some hentai.